Pelotazo que viene al área, sacó Pérez. Bombín, la cubre bien Bombín. ¿Independiente? Si no compra un número 9, no. ¿No? Bueno. A ver qué pasa con esta. Buen enganche. La hizo bien, amaga bien, se viene moviendo Bombín. Viene para Donet. Rebotó en Peralta. Le pegó como venía Calvo. Y después del rebote Gustavo Lema. Pérez que busca por abajo, oh, Bombín lo tiene. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Con el último aliento, cuando parecía que terminaba 0-0, apareció el pibe Bombín, una avivada del pelado Pérez. Y Boca que le gana en la agonía del partido a Tristán Suárez, 1-0. Mira Bombín. Se viene Boca, va tocando el balón a la posición de Bombín. Bombín, marcado por Chatruc. Caña, va saliendo con Esteves. Ahí quiere otra vez Bombín. Sigue Esteves, la hizo fenómeno contra el doctor. La picó para Bombín, ahí está Bombín buscando. Y Barrientos que la manda al córner. Tiro de esquina para Boca. Caneo, va tocando la pelota para Bombín. Falta de Beto. Amarilla para Beto. Bombín. Caña, Bombín. Le gusta pedir la Bombín. Ahí la tiene el pibe. Atención, cambia de frente. Vino para Matías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esteves con la pelota. Viene el centro. ¡Bombín! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Bombín. ¡Bim, bim! A los 41 minutos del segundo tiempo. Este tenía otra pinta. ¿Qué querés que te diga? Boca 2, San Lorenzo 2, Bombín lo hizo. Choca Calvo, Caneo, va Calvo, ataca Boca, quiere ganarlo, se viene Bombín. Ataca Donet por la izquierda, sigue Bombín, lo toca la traserita para afuera. Esto para tarjeta. ¿Está molestado? No, señor. Esteves recibiendo, se quedó a la izquierda después del tiro de esquina, le cerraba el camino a Ríos. Busca la pared con Bombín, otra vez para Esteves, va el Muye, pasó el Muye, sale Leo Díaz. Tapando la tira de Boca, llegó Bombín, el enganche del Bombín. Si lo tocan Esperanza, salió del área, va a tratar de meter el centro, otro enganche más, le hizo bien el pibe. El centro de Bombín, será saque de arco. La gente termina aplaudiendo el intento personal de Bombín, entrando por el costado izquierdo. Franco. Cerrizuela, qué bien que robó Pérez. Adivinó Pérez, la pone para Bombín. Va a llegar Bombín, se acomoda de zurda Bombín. ¿Pero quién le habrá puesto ese travesaño esta noche en Mar del Plata al pibe? Este es el pase que le va a poner Pérez a Bombín. La diagonal de Bombín, de derecha a izquierda. Domina la pelota con derecha, saca el zurdazo. La pelota da en el travesaño y pica adelante de la línea. No ingresó. Y Guillermo Barros Esqueloto. Una de las últimas, Omar Pérez, giró Bombín, Bombín. Leo Díaz, brillante, espectacular, soberbio. La segunda que tuvo Facundo. Esta vez, Leo Díaz pudo con él. Tiro de esquina para Boca. Los arqueros han tenido tareas sin fallas. Aquí Bombín se lo saca de encima a Salina. El zurdazo fuerte, esquinado, fíjate. Cómo le gana la posición muy bien a Salina. Aguanta la carga del defensor. Creo que fue sin querer, creo. Jerez, Esteves, Donet que llegaba, Franco que la deja corta, se acabó Piti. ¡Gol! ¡Donet! ¡Gol!
Domina Seltzer, la juega muy bien para Piculici, le ganó la espalda a Persia, centro, ahí está, viene, gol, Bombín. Gol de Argentinos, el centro de Piculici, la palomita de Bombín. Empata Argentinos en Mendoza, Godoy Cruz 1, Argentinos 1. Jugándola para Seltzer, Facundo Bombín de una con Piculici, casi la hace penal Persia, ¡Picu! ¡Pozo! ¡Qué jugada! Se salvó Godoy Cruz. Venía cerrando Ortiz, el Polito Quintero que no podía, pelota para él, Ortiz, ¿a dónde la tiró Ortiz? Por Dios, mira, mira lo que regaló, viene para Bombín, la tira hacia el medio, lo tiene Quintero, gol de Argentino, viene el remate, ¡gol! A los 3 minutos y medio, Machín Bro con ese remate en arco. Tras el error de la defensa de Instituto, gana el Bichito. Gana Argentinos 1-0. Y los alrededores. Allí fue la pelota sobre Bombín. Bombín. Abriendo para Bárzola. Bárzola que engancha. Bárzola que va. Bárzola lindo centro a la mano de Dubra. Insiste y busca Arce, Arce que va al centro de Arce, le queda Bombín, el cabezazo del Polito, Dubra. Va a estar preparándose para el preolímpico, equipo que va a dirigir Marcelo Bielsa. Comienza el 8 de enero. Engancha Bombín, se mete en el área, Bombín que toca atrás, miró, la hizo muy bien, remató, palo, remate, Machín. Golpe de cabeza justito de Lozada, viene el centro, gol del Polo, el Polo, Bombín, Aguirre, Arce, gol, gol de Argentino, dramático final en los últimos segundos, que en 48-40, Arce decreta el empate para el Bichito, empató Argentinos. Argentinos 1, el porvenir 1. Increíble, otra chance la que desperdicia Argentinos. Ahí va de Müller otra vez, de Müller que la pone en la misma línea, pique para Bombín, Bombín, lo va a llevar Cáceres en la marca, foul de Cáceres. Hay tiro libre para Argentinos. Antes que Pablo López, marcaba Aguirre, cuidado con la réplica. Se viene Quinteros, Quinteros para Bombín, pica Bombín, pica Bombín, pica Bombín, pica Bombín, pica Bombín, ganó Bombín, tiene el